esperadas por todos nosotros, Ringo Bonavena. Sí. Uno de los boxeadores más importantes de todos los tiempos. Una serie que ya se grabó, Guille. Son 8 capítulos de 45 minutos. Ajá. El año que viene lo estrena la plataforma Star Plus. Qué bueno. Jerónimo Bossia, un actor joven que se formó para esta biopic, para esta serie. Es impresionante el parecido físico. A ver, Guille, se rodó en Buenos Aires, pero se cuenta toda la vida de Bonavena. Desde su debut en el Madison Square Garden. Uh-huh. Y se muestra todo te voy a contar la biología algo de este gran boxeador. Muhammad Ali se había convertido al islamismo. Y es famosísima esta escena, sí, en donde Bonavena, para pincharlo, en vez de llamarlo Ali, le decía Clay. Esta serie que se viene hablando hace mucho tiempo, porque en el 2010 Rodrigo de la Serna iba a ser con producción de Sebastián Ortega, finalmente no se hizo, y se hace ahora en el 2022. Bien. Hay mucha expectativa. Qué bueno, Chávez, me encanta. Pablo Rago, Jerónimo Bossia, 8 capítulos, año que viene.